Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad en la que orientaremos el estudio de las afecciones no traumáticas del sistema osteomioarticular. Al finalizar el estudio de estos contenidos, serán capaces de ejecutar la técnica del interrogatorio y de la exploración física, así como los diferentes procederes médicos quirúrgicos en los pacientes portadores de afecciones no traumáticas del sistema osteomioarticular. Realizar el diagnóstico de las afecciones no traumáticas de este sistema partiendo de los factores de riesgo, el cuadro clínico y las evidencias diagnósticas. Seleccionar la conducta terapéutica integral de los pacientes con estas afecciones, así como describir la evolución y el pronóstico de los pacientes que las padecen. La cirugía ortopédica y traumatología es una rama de la cirugía que se refiere a los desórdenes del aparato locomotor, sus partes musculares, óseas, articulares y sus lesiones agudas, crónicas, traumáticas y recurrentes. Si bien su individualización es reciente, los orígenes de la cirugía ortopédica y traumatología se pierden entre los de la humanidad. Aunque los métodos de tratamiento de fracturas han ido cambiando a lo largo de la historia de la medicina, el objetivo de los médicos ha sido siempre el mismo: recuperar al paciente hasta su estado funcional y anatómico óptimo. La imagen que están observando representa el símbolo de la ortopedia. Fue realizado por Nicolás André de Boisregard, quien acuñó en 1741 la palabra ortopedia, derivada de las palabras griegas ortos, que significa correcto o derecho, y paidos, que significa niños. A la edad de 81 años publicó Ortopedia, o el arte de corregir y de prevenir deformidades en niños. Como su nombre lo indica, la ortopedia comenzó con el tratamiento de niños lisiados y ancianos. Jean-André Venel estableció el primer instituto ortopédico del mundo, localizado en Suiza. Se trataba del primer hospital dedicado de forma específica al tratamiento de las lesiones y deformidades esqueléticas en niños, siendo de esta forma el primer ortopedista y padre de la ortopedia, pues su instituto ortopédico sirvió como modelo para muchos otros centros similares. Debes revisar lo relacionado con la historia y evolución de esta rama de la cirugía hasta nuestros días. Utiliza la bibliografía recomendada en el CD de esta unidad curricular. Wilhelm von Röntgen obtuvo la primera radiografía en 1895 de los huesos de la mano de su esposa, con lo cual cambió la concepción de la traumatología que existía hasta este momento, ya que permitía observar las características de las lesiones óseas de una manera que revolucionó la especialidad, dándole a la cirugía ortopédica el sesgo que aún posee en la actualidad. Profundiza en el estudio de estos contenidos en el material complementario que se encuentra en el CD del estudiante. Las afecciones del sistema osteomioarticular constituyen motivo de consulta en la atención primaria de salud. De ahí la importancia que tiene para el médico integral comunitario contar con los conocimientos necesarios para su prevención, así como su correcto diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Para llegar al diagnóstico deben tenerse en cuenta el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual, los antecedentes, el interrogatorio, el examen físico y los exámenes complementarios. El motivo de consulta se resume en cuatro aspectos básicos: el dolor, que puede ser muscular,
óseo articular, aumento de volumen, el cual puede ser difuso o localizado en dependencia de su causa, la deformidad y la impotencia funcional, que es la pérdida de la función de un miembro o una parte de éste, que puede ser parcial o total. Debes revisar en la bibliografía que aparece en el CD del estudiante las características del dolor y la deformidad para comprender su importancia en la propedéutica del sistema osteomioarticular. En la historia de la enfermedad actual, es necesario hacer hincapié en los antecedentes personales del paciente y su mecanismo de producción. En relación a los traumatismos, los principales mecanismos de producción pueden ser directos, como su nombre lo indica, es la proyección directa de objetos contra el cuerpo o viceversa. Indirectos, en la vida real lo que ocurre es una combinación de los mecanismos de flexión, torsión y compresión. Por tracción muscular, son los arrancamientos y lesiones musculotendinosas que se producen sobre todo en atletas por descoordinación muscular y en los ancianos por afecciones degenerativas preexistentes. En los niños se producen los llamados arrancamientos epifisarios. Por fatiga, que ocurren en personas que trabajan largas jornadas de pie, realizan largas caminatas, como por ejemplo los soldados. Y los patológicos, que son las afecciones asociadas a enfermedades degenerativas del sistema osteomioarticular, los tumores y las osteoporosis, entre otras. Debes profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de esta unidad curricular. Un examen físico correcto ofrece el 85% del diagnóstico de las afecciones que presentan los pacientes. El orden lógico que debes seguir es el siguiente: inspección, palpación, movilidad, mensuración, examen neurovascular, fuerza muscular y las maniobras especiales. Una relación importante y detallada de las maniobras especiales las encontrarás en la bibliografía recomendada en la guía didáctica, donde se relacionan las tareas que debes desarrollar sobre el tema. Existen una serie de términos técnicos de uso por el ortopédico al describir el examen físico de un paciente. La abducción es el movimiento por el cual un miembro se aleja del plano medio que divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas. La aducción se produce cuando una parte del cuerpo se aproxima al plano de simetría sagital de este. La eversión es el movimiento hacia afuera de una estructura. Se aplica específicamente en la descripción de los movimientos de la articulación del tobillo. Y la inversión es el movimiento contrario, es decir, la estructura se mueve hacia la línea media. La pronación es el movimiento del antebrazo que hace girar la palma de la mano hacia abajo hasta mostrar el dorso. La supinación es lo contrario, la palma de la mano gira hacia arriba. Estos movimientos son exclusivos del antebrazo. Para explicar el varo y el valgo, tomaremos como ejemplo la articulación de la rodilla. Genus varo consiste en la desviación de la rodilla hacia afuera de la línea media. Y valgo, precisamente, es lo opuesto, es decir, desviación de la rodilla hacia la línea media. En las diferentes actividades de la práctica docente podrás consolidar estos conceptos. Los estudios imagenológicos
son de gran valor en la confirmación del diagnóstico presuntivo de un número considerable de enfermedades del sistema osteomioarticular. Ante cualquier duda, debe compararse siempre con el lado sano. Esto es de gran importancia, sobre todo en los niños, cuando se quiere diferenciar una fractura de la placa de crecimiento. Los estudios radiológicos simples al alcance inmediato del médico en la comunidad deben ser bien interpretados para confirmar el diagnóstico. No ocurre lo mismo con otros estudios imagenológicos como las radiografías dinámicas y contrastadas, el ultrasonido diagnóstico, la tomografía axial computadorizada, la resonancia magnética nuclear y la densitometría ósea, que necesitan de personal especializado en su interpretación. Los exámenes de laboratorio más usados en el estudio diagnóstico de estas afecciones son el hemograma con diferencial, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, el factor reumatoideo, las células LE, el título de antiestreptolisina O, el exudado faríngeo y el ácido úrico. Debes profundizar en el estudio de estos contenidos para precisar el valor de cada uno de ellos en las afecciones del sistema osteomioarticular. Utiliza la bibliografía recomendada en el CIDIC de esta unidad curricular. Una de las infecciones del sistema osteomioarticular es la osteomielitis, infección de la cortical y la médula del hueso, generalmente de origen bacteriano, aunque puede estar producida por cualquier microorganismo. La clasificación se puede hacer según su etiología, patogenia, localización y evolución, pero la más utilizada es según su patogenia, siendo esta la clasificación de Walbeuer, que considera tres clases: hematógena por contigüidad y asociada a insuficiencia vascular. La causa más frecuente de osteomielitis aguda es la bacteriana, aunque también puede ser producida por virus y por hongos, generalmente en el contexto de una infección sistémica. En la bacteriana, el Staphylococcus aureus es el principal patógeno en todas las edades. Ocasiona el 90% de las osteomielitis agudas. El segundo en orden de frecuencia es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, en menos del 10% de los casos. El Haemophilus influenzae puede ser responsable de osteomielitis aguda en niños no vacunados. En neonatos, el estreptococo del grupo B y los bacilos gram negativos como la Escherichia coli se encuentran entre los gérmenes que más frecuentemente la producen. Investiga en la bibliografía recomendada en el CD otras causas de osteomielitis en dependencia de las patologías asociadas y los grupos de riesgo. Existen tres tipos de osteomielitis. La osteomielitis aguda hematógena secundaria a bacteriemia es la forma más frecuente. Su pronóstico generalmente es bueno cuando se recibe tratamiento oportuno. La osteomielitis no hematógena por inoculación directa ocurre tras un traumatismo o cirugía o por diseminación a partir de un foco contiguo, generalmente celulitis. Y la osteomielitis crónica se produce de forma secundaria a un traumatismo importante, a cirugía o a un tratamiento inadecuado de una osteomielitis aguda. El principal agente etiológico es el Staphylococcus aureus, también Haemophilus influenzae y otros gérmenes gram negativos. Se caracteriza por drenaje crónico, dolor e impotencia funcional de la extremidad afectada. El pronóstico es desalentador, incluso con cirugía. Es posible que se requiera una amputación, especialmente en diabéticos u otros pacientes con circulación sanguínea deficiente.
La mayoría de las bacterias que llegan al hueso son fagocitadas, pero si la zona de hueso a la que acceden se encuentra mal vascularizada, como es el caso de la metáfisis, los macrófagos no pueden acceder, produciéndose un exudado inflamatorio que se acumula a tensión entre la corteza y la médula del hueso. Como consecuencia de la trombosis séptica de los vasos que nutren la zona metafisaria, se forma una pequeña zona de hueso necrosado, denominada secuestro, que es reparado por zonas de hueso nuevo denominadas involucro. La infección puede extenderse hacia la médula del hueso o la zona epifisaria, pudiendo alcanzar el espacio articular causando una pioartrosis. El objetivo del tratamiento es eliminar la infección y prevenir su empeoramiento. Se prescriben antibióticos. Con frecuencia estos se administran por vía endovenosa en lugar de hacerlo por vía oral. El tratamiento antibiótico debe mantenerse al menos por 4 a 6 semanas y algunas veces por más tiempo. Se puede necesitar cirugía para extirpar el tejido óseo necrosado. Si existen placas metálicas cerca de la infección, se pueden retirar. El espacio abierto que deja dicho tejido óseo removido puede llenarse con injerto óseo o material de relleno que estimule el crecimiento de tejido óseo nuevo. Revisa en la bibliografía recomendada en el CD del estudiante el tratamiento de la osteomielitis y del resto de las infecciones óseas. Dentro de las afecciones del crecimiento encontramos la enfermedad de Pertes. Se denomina así a la necrosis aséptica de la epífisis proximal del fémur, asociada a trastornos de osificación de la zona metafisaria de la cabeza femoral y más raramente del acetábulo. La causa exacta de la enfermedad no se conoce, pero existe un perfil del niño con Pertes. Predomina en varones delgados y muy activos, de menor tamaño que sus contemporáneos. El promedio de edad oscila entre 2 y 12 años, siendo la media de 7. Se calcula que la enfermedad la sufren 1 de cada 10.000 niños. Es bilateral en el 15% de los casos. El tratamiento de la enfermedad de Pertes es conservador. Se prescribe reposo en cama, uso de muletas o la ortesis de contención dinámica de cadera. Su objetivo es suprimir la carga de peso a la cabeza femoral mientras dure el periodo activo de la enfermedad, que es aproximadamente 2 años. El tratamiento quirúrgico es de las complicaciones que de ella se derivan, como son la deformidad de la cabeza femoral o la extrusión de la misma. Debes profundizar en el estudio de esos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de esta unidad curricular. Por último, nos referiremos brevemente a la sacrolumbalgia. La misma es el dolor agudo o crónico de la columna lumbosacra, provocado por diferentes causas. Se caracteriza por ser de aparición brusca, suele considerarse un síndrome, pues puede ser producido lo mismo por enfermedades vertebrales, extravertebrales o por traumas. La sacrolumbalgia no es un diagnóstico ni una enfermedad, pero podemos decir que se trata de un síntoma que puede evolucionar por crisis o puede ser constante. Por ello, puede ser temporal, permanente o recidivante. El diagnóstico clínico de esta afección debe tener en cuenta una correcta anamnesis, precisando las características del dolor y el tiempo de evolución del mismo, lo que permitirá clasificar al paciente y comenzar su tratamiento. De acuerdo a las características clínicas, la sacrolumbalgia puede ser mecánica y no mecánica. De acuerdo al tiempo de evolución, puede ser aguda, subaguda o crónica. El tratamiento de la sacrolumbalgia debe ser individualizado.
de un enfoque multidisciplinario, teniendo siempre en cuenta la evolución de la enfermedad y la causa que la produce. El médico debe siempre primero tratar la crisis, luego determinar la causa que la produce y actuar en consecuencia. Debes profundizar en el estudio de esos contenidos siguiendo las orientaciones del CIDIC de esta unidad curricular. Al terminar la orientación del estudio de esos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. La propedéutica en el sistema osteomioarticular presenta particularidades importantes que le permiten al médico arribar en un gran porcentaje de los casos al diagnóstico positivo de la enfermedad. Los estudios imagenológicos y de laboratorio son de gran utilidad para confirmar el diagnóstico clínico de las afecciones no traumáticas del sistema osteomioarticular. La osteomielitis es una infección de la corteza y la médula del hueso, generalmente de origen bacteriano. Su tratamiento es médico y en ocasiones quirúrgico. La enfermedad de Perthes es la necrosis aséptica de la epífisis proximal del fémur, asociada a trastornos de osificación de la zona metafisaria de la cabeza femoral y más raramente del acetábulo. Su tratamiento depende de la severidad de la enfermedad. La sacrolumbalgia es el dolor agudo o crónico de la columna lumbosacra, provocado por diferentes causas. Su tratamiento debe ser individualizado y con un enfoque multidisciplinario. Las afecciones traumáticas del sistema osteomioarticular presentan gran morbilidad en la práctica médica y la actuación médica oportuna es importante para evitar las complicaciones o la muerte del paciente. Estos contenidos los abordaremos en la próxima actividad orientadora.